En el mundo actual, el término macho alfa ha evolucionado más allá de sus raíces biológicas y de comportamiento. Históricamente asociado a la dominación y el liderazgo, hoy representa a una persona con confianza, carisma e influencia positiva. En este artículo, analizaremos cómo puede redefinirse la noción de macho alfa para reflejar cualidades admirables como la autenticidad, la resiliencia y la inteligencia emocional, elementos clave para el éxito personal y profesional en el siglo XXI. Sección 1. La autenticidad como base de la confianza. Consejo: sé genuinamente tú mismo, la autenticidad atrae. Descripción: en el mundo moderno, la autenticidad es una moneda valiosa. Ser fiel a uno mismo no es solo una cuestión de integridad, sino también un factor crucial para construir una confianza genuina y unas relaciones significativas. Algunos ejemplos prácticos son expresar tus opiniones sobre ti mismo, sentirte cómodo con tus vulnerabilidades y actuar de acuerdo con tus valores. Sección 2. Resiliencia emocional y adaptabilidad. Consejo: cultive la resiliencia emocional para afrontar los retos. Descripción: la capacidad de adaptarse y prosperar ante los retos es un rasgo esencial del macho alfa moderno. Esto incluye aprender del fracaso, mantener la calma bajo presión y tener una actitud positiva ante la adversidad. Los ejercicios de atención plena y las técnicas de gestión del estrés son prácticas útiles. Sección 3. Comunicación eficaz y empatía. Consejo: perfecciona el arte de la comunicación empática. Descripción: la comunicación eficaz va más allá de simplemente hablar. Implica escuchar activamente, comprender las emociones de los demás y responder de forma que se establezcan conexiones significativas. Prácticas como la escucha activa y la comunicación no violenta pueden revolucionar su forma de interactuar con los demás. Sección 4. Liderazgo inspirador. Consejo: inspire a los demás mediante un liderazgo ejemplar. Descripción: un macho alfa moderno es un líder que inspira y motiva. Esto significa predicar con el ejemplo, promover un entorno de trabajo positivo y fomentar el crecimiento personal y profesional de los demás. Las técnicas de liderazgo participativo y el coaching son fundamentales. La redefinición del macho alfa. El camino para convertirse en un macho alfa en el contexto moderno tiene menos que ver con la dominación y más con el desarrollo de cualidades como la autenticidad, la resiliencia, la empatía y el liderazgo inspirador. En este artículo se han explorado consejos y puntos de vista únicos para reforzar la confianza y el atractivo, que son vitales en nuestra época. Animamos a los lectores a reflexionar sobre estas prácticas, incorporarlas a su crecimiento personal y profesional y pasar a la acción para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Guía del macho alfa, refuerza tu confianza y tu poder de atracción. En el mundo moderno, la búsqueda de la confianza y el poder de atracción es una constante. Hombres de todas las edades buscan mejorar sus habilidades de conquista y sobresalir en diversas áreas de la vida. Esta búsqueda incesante de superación personal y excelencia es lo que nos impulsa a explorar el tema de esta guía, el macho alfa. El término macho alfa ha sido ampliamente discutido y debatido. Aunque su definición puede variar, en esencia, el macho alfa representa a un hombre seguro de sí mismo, carismático y atractivo que ejerce influencia sobre los demás y alcanza el éxito en sus empeños personales y sociales. Esta guía pretende ofrecer consejos exclusivos y en profundidad para ayudar a los hombres a reforzar su confianza y su poder de atracción de forma auténtica y significativa. Consejo 1. Aprenda el arte de la comunicación auténtica. Una de las habilidades más cruciales para convertirse en un macho alfa es la capacidad de comunicarse de forma auténtica y eficaz. Esto no significa simplemente hablar mucho, sino saber escuchar, hacer preguntas pertinentes y expresar tus ideas de forma clara y atractiva. Ejemplo práctico: en lugar de monopolizar una conversación, practique la escucha activa. Escuche atentamente lo que dicen los demás y haga preguntas pertinentes para demostrar su interés genuino. Esto hará que te perciban como alguien que valora la opinión de los demás y es capaz de relacionarse de forma significativa. Consejo 2. Cuide su salud mental y emocional. La confianza y el poder de atracción están intrínsecamente ligados a la salud mental y emocional. Un macho alfa reconoce la importancia de cuidar su mente y sus emociones para dar lo mejor de sí mismo en todos los aspectos de la vida.
Ejemplo práctico, dedica tiempo a la meditación, la práctica de la atención plena o la terapia. Esto te ayudará a desarrollar resiliencia emocional, a lidiar con el estrés y la ansiedad y a mantener una mentalidad positiva. Una mente sana es fundamental para atraer la positividad y el éxito. Consejo 3. Desarrolle su inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones propias y ajenas. Desempeña un papel crucial en la construcción de relaciones sanas y el aumento del atractivo personal. Ejemplo práctico. Practica la empatía poniéndote en el lugar de los demás e intentando comprender sus perspectivas y sentimientos. Esto no solo fortalecerá tus relaciones, sino que también aumentará tu capacidad para leer las emociones de las personas que te rodean, haciéndote más atractivo. Consejo 4. Cuida tu aspecto personal. La primera impresión es esencial a la hora de atraer. Un macho alfa reconoce la importancia de cuidar su aspecto personal para destacar y causar una impresión positiva. Ejemplo práctico. Mantén una rutina de cuidado de la piel, el cabello y la higiene personal. Vístete con confianza, eligiendo ropa que vaya con tu estilo personal y te haga sentir bien. Una buena apariencia personal es señal de autoestima y atrae naturalmente a los demás. Consejo 5. Desarrollar la capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo es una cualidad atractiva que va más allá del lugar de trabajo. Un verdadero macho alfa es alguien que inspira y motiva a los demás a seguir su ejemplo. Ejemplo práctico. Participa en actividades que fomenten el desarrollo de habilidades de liderazgo, como el voluntariado, el trabajo en equipo o el liderazgo de proyectos. Esto no solo demostrará tus dotes de liderazgo, sino que también te ayudará a crecer como persona. En resumen, el camino para convertirse en un macho alfa implica mucho más que la apariencia física o actitudes superficiales. Se trata de desarrollar confianza, autenticidad y profundas habilidades interpersonales que te hagan genuinamente atractivo. Si aprendes el arte de la comunicación auténtica, cuidas tu salud mental y emocional, desarrollas la inteligencia emocional, cuidas tu aspecto personal y perfeccionas tus dotes de liderazgo, estarás en el buen camino para reforzar tu confianza y tu poder de atracción. Recuerda que ser un macho alfa no significa ser arrogante y egocéntrico, sino ser una versión auténtica e inspiradora de ti mismo. Siguiendo estos exclusivos y valiosos consejos, podrás destacar y atraer el éxito en todos los ámbitos de tu vida. El poder de la atracción está en tus manos, utilízalo sabiamente y con confianza. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Alpha Rising, aumentar la confianza y el carisma en el nuevo milenio. En los albores del nuevo milenio, la definición de macho alfa evoluciona constantemente. Este término, antaño dominado por connotaciones de fuerza bruta y dominación, abarca ahora cualidades más equilibradas y adaptativas. Este artículo pretende explorar estrategias innovadoras para los hombres que desean reforzar su confianza y carisma, potenciando su presencia en un mundo cada vez más complejo y conectado. Sección 1. Inteligencia emocional y autoconocimiento. Consejo. Profundice en su inteligencia emocional para lograr una interacción más significativa. Descripción. Comprender y gestionar las emociones es fundamental para entablar relaciones auténticas y eficaces. Esto incluye reconocer y expresar adecuadamente las emociones, desarrollar un fuerte sentido de uno mismo y la capacidad de empatizar con los sentimientos de los demás. Practicar la autorreflexión y las técnicas de atención plena puede ser muy beneficioso. Sección 2. Desarrollo y aprendizaje continuos. Consejo, invierta en formación continua y desarrollo personal. Descripción, la búsqueda del conocimiento y la superación personal es un rasgo distintivo del macho alfa contemporáneo. Esto puede lograrse a través de la lectura, cursos, talleres o incluso experiencias culturales y viajes. La clave es permanecer curioso y abierto a nuevas experiencias y conocimientos. Sección 3, el arte de la diplomacia y la persuasión. Consejo, domine el arte de la diplomacia y la persuasión. Descripción, la capacidad de influir en los demás de forma positiva y ética es una cualidad inestimable. Esto implica comprender los puntos de vista de los demás, negociar con habilidad y presentar ideas de forma convincente y respetuosa. Practicar técnicas de negociación y oratoria puede mejorar estas habilidades. Sección 4. Bienestar físico y mental.
Consejo, de prioridad a su bienestar físico y mental. Descripción, un macho alfa moderno reconoce la importancia del equilibrio entre mente y cuerpo. Esto incluye mantener una rutina de ejercicio físico, una dieta equilibrada y cuidar la salud mental. El ejercicio regular, la meditación y la terapia pueden contribuir significativamente a este equilibrio. Reinventar el papel del macho alfa. El macho alfa del siglo XXI es un individuo equilibrado, emocionalmente inteligente y que aprende continuamente. Este artículo ha presentado consejos e ideas innovadoras para quienes buscan reforzar su confianza y carisma de forma saludable y sostenible. Animamos a los lectores a adoptar estas prácticas en su vida diaria, con el objetivo no solo de alcanzar el éxito personal, sino también de tener un impacto positivo en sus comunidades y relaciones. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Relaciones 101. Entender lo que realmente quieren. Navegar por la complejidad de las relaciones modernas. En el mundo actual, entender lo que realmente quieren las mujeres en una relación puede parecer un enigma. A medida que ha evolucionado la dinámica social, también han cambiado las expectativas y los deseos en las relaciones. Este artículo pretende desmitificar algunas de estas expectativas, ofreciendo una nueva visión de las necesidades y deseos de las mujeres en las relaciones. No se trata solo de entender a la otra persona, sino también de fomentar una comunicación eficaz, la empatía y una conexión auténtica. Sección 1. Comunicación auténtica y transparente. Consejo, priorice la honestidad y la transparencia en la comunicación. Descripción, la comunicación abierta y sincera es la base de cualquier relación sana. Significa expresar los sentimientos y pensamientos con claridad, sin juegos ni subterfugios. Algunos ejemplos prácticos son hablar de las expectativas de la relación, compartir sentimientos y preocupaciones de forma respetuosa y estar abierto a escuchar lo mismo de tu pareja. Sección 2. Empatía y comprensión. Consejo, desarrolla la empatía e intenta comprender a tu pareja. Descripción, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones. Esto implica escuchar activamente sin juzgar, reconocer las emociones del otro y responder con sensibilidad. Prácticas como la escucha activa y la validación emocional pueden reforzar la conexión en la relación. Sección 3. Apoyo a las aspiraciones y la independencia. Consejo, apoya sus aspiraciones y su independencia. Descripción, en el mundo moderno, muchas mujeres valoran su independencia y su carrera profesional. Apoyar a su pareja en sus aspiraciones profesionales y personales es crucial. Esto puede significar alentar sus objetivos, celebrar sus logros y ser un socio igualitario en las responsabilidades domésticas. Sección 4. Atención al detalle y gestos significativos. Consejo, aprecie los pequeños gestos y la atención a los detalles. Descripción, los pequeños gestos de afecto y atención pueden tener un gran impacto. Esto incluye recordar fechas importantes, sorprenderla con pequeñas atenciones y mostrar aprecio por las cosas que hace. Estos gestos refuerzan la sensación de sentirse valorado y querido. Sección 5. Crecimiento y desarrollo conjuntos. Consejo, busquen juntos el crecimiento y la evolución. Descripción, una relación sana implica crecer juntos. Esto puede significar aprender cosas nuevas juntos, afrontar retos en equipo y estar abiertos a cambios y ajustes en la dinámica de la relación. Reflexión sobre las relaciones en el mundo moderno. Entender lo que realmente quieren las mujeres en una relación va más allá de los tópicos y los estereotipos. Implica comunicación genuina, empatía, apoyo mutuo y valorar los pequeños detalles. Este artículo ha pretendido ofrecer ideas únicas y prácticas sobre cómo cultivar una relación basada en el respeto, la comprensión y el amor verdadero. Animamos a los lectores a reflexionar sobre estos consejos, aplicarlos a sus relaciones y seguir explorando formas de fortalecer y enriquecer sus vínculos amorosos. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo con la palabra 100% para confirmar que has aprendido sobre este vídeo. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, sigamos adelante. Relaciones 101. Entender lo que realmente quieren.
las relaciones son una parte fundamental de la experiencia humana, y la búsqueda para entender lo que las mujeres quieren realmente en una relación es un viaje que acompaña a muchos hombres a lo largo de su vida. A medida que la sociedad evoluciona y las expectativas cambian, comprender las complejidades de las relaciones es cada vez más importante. En esta completa guía, exploraremos consejos exclusivos y valiosos que van más allá de los tópicos, ayudando a los hombres a comprender lo que las mujeres quieren realmente en las relaciones modernas. Consejo 1. Comunicación auténtica y empatía. Uno de los pilares fundamentales del éxito de una relación es la comunicación auténtica y la empatía. Las mujeres valoran profundamente a una pareja que escucha, comprende y se comunica de forma honesta y respetuosa. Ejemplo práctico: en lugar de intentar resolver los problemas de las mujeres, practica la escucha activa. Pregúntales por sus sentimientos y muéstrate dispuesto a escuchar sin juzgar. Esto crea un espacio seguro para la comunicación y refuerza los vínculos afectivos. Consejo 2. La importancia del tiempo de calidad. El tiempo de calidad es uno de los principales deseos de las mujeres en una relación. No se trata solo de estar físicamente presente, sino también de estar emocionalmente implicado y disponible. Ejemplo práctico: planifique citas significativas que demuestren su interés genuino. Pueden ser paseos románticos, cenas en casa o incluso ver películas juntos. La calidad del tiempo que pasamos juntos es más importante que la cantidad. Consejo 3. Espacio e individualidad. Aunque el tiempo juntos es crucial, las mujeres también valoran su espacio y su individualidad. No asfixiarlas es esencial para una relación sana. Ejemplo práctico: respete sus intereses y aficiones individuales. Anímela a perseguir sus propios objetivos y pasiones. Esto demuestra confianza y que la apoyas en su búsqueda de la realización personal. Consejo 4. Gestión de las tareas domésticas. En los tiempos modernos, compartir las responsabilidades domésticas es una preocupación importante para las mujeres. Contribuir equitativamente al hogar se considera un signo de igualdad y respeto. Ejemplo práctico: crea un sistema de reparto de tareas que funcione para los dos. Esto podría incluir responsabilidades como cocinar, limpiar o cuidar de los niños. Asumir responsabilidades en estos ámbitos demuestra apoyo y colaboración. Consejo 5. Desarrollo personal continuo. Las mujeres suelen sentirse atraídas por parejas comprometidas con el crecimiento personal y el desarrollo continuo. Esto no solo beneficia a la relación, sino también a la persona en su conjunto. Ejemplo práctico: dedica tiempo a invertir en tu propio desarrollo, ya sea a través de la educación, las aficiones o los objetivos profesionales. Esto demuestra que estás comprometido a ser la mejor versión de ti mismo, lo que resulta muy atractivo. Entender lo que las mujeres quieren realmente en una relación va más allá de los tópicos y los estereotipos. Implica comunicación auténtica, empatía, tiempo de calidad, espacio, igualdad en las tareas domésticas y un compromiso de crecimiento personal. Si pones en práctica estos consejos únicos y valiosos, podrás construir relaciones más profundas y significativas. Recuerda que cada mujer es única, y la clave del éxito en una relación es adaptarse a las necesidades individuales de tu pareja y mantener el respeto mutuo como base. En última instancia, las relaciones son un viaje de crecimiento y descubrimiento mutuos. Si entiendes lo que realmente quieren las mujeres, estarás en el buen camino para construir relaciones duraderas y satisfactorias.